¡El rey de los alfeñiques! ¡Puedo mover las piernas! ¡Puedo hacer yoga! ¡Estamos vivos! ¡Vivos! ¡Sí! ¡Vivos! ¿Ahora qué? No lo sé. No lo sé, ni idea. ¡Clavado antigravedad! ¡Clavado turbo propulsado! ¡Sí! ¿Papá? ¿Sabes que no debes usar el trampolín sin supervisión de un adulto? Pensé que estabas lavando el auto. ¡Estoy lavando el auto! ¡Lo estaré más tarde! Eso dijiste ayer cuando se suponía que lavarías el auto. ¿Qué has estado haciendo todo este...? Yo te diré qué ha estado haciendo. Destruyendo mi cerca, quemando mi césped y robándose mis duendes de jardín. Así que trae a tu delincuente para acá para que limpie este desastre y me devuelva mis duendes. Irá de inmediato, vieja. Señora Manson. Después de que laves el auto. Pero yo no hice nada de eso. Bueno, no hace daño darle una mano a un vecino. Si eso impide que conviertan tu vida en una pesadilla. No más diversión hasta que termines tus tareas, hijo. ¡Es una orden! ¡Eso es! ¡Todo listo! Buen trabajo, pero pensé que tu papá te había ordenado... Estoy cansado de recibir órdenes. De ahora en adelante, Coop hace lo que Coop quiere. Además, técnicamente no es perder el tiempo. Solo hago las cosas a mi manera. ¿Sucedió eso? Dame una mano, ¿sí? ¡Ay! ¡Oye, con calma! Quizás necesite más que una mano. Veamos si hay algo que podamos usar en el cobertizo. ¡Mira, Twiggy Winkle! ¡Un duende gigante! Ciertamente, Nambi Doodle, hace falta un gran duende para usar un gorro tan grande. Él debe ser... ¡el rey de los duendes! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Espera! Tal vez pueda vivir con esto. Seguro nadie lo notará, ¿cierto? ¡Palomas! ¡Corran! ¡Cúbranse antes de que nos bombardeen! Tal vez me esconda en la casa del árbol hasta... ¡Oh, no! ¡Señor Gato! ¡Vas a pagar por...! ¡Hola! ¡Los duendes están vivos! ¡Imposible! ¡Esto es imposible! ¡Saluden al rey de los duendes! ¡Esperen! ¡Yo no soy...! ¡Dinos,
que hacer, su grandeza real? Tus deseos son nuestras órdenes. Bueno, ya que ustedes lo pidieron, ¡saluden a su nuevo rey! ¡Hola, rey! Supongo que tendré que hacer mi tarea yo mismo. ¿Alguna otra tarea que desee que ataquemos con entusiasmo de duende, señor? ¿Atacar? ¡Mi reino, señor gato! ¡Señor! ¡Atrapamos a otro de sus enemigos! ¡Corre! ¡Los duendes están vivos! ¡Lo meteremos en una jaula! ¡No! ¡Déjenlo en paz! ¡Dennis es mi amigo! ¡Libérenlo! ¡Su rey se los ordena! De acuerdo. Lo que usted desee. Bueno, ¿qué están mirando? ¡Hay que bailar y celebrar! ¡Adelante! ¡Suban el volumen! ¡Portaberger! ¡Te tengo! ¡Te atrapé con las manos en la masa, ladrón de duendes bueno para nada! ¡Nambi Doodle! ¡El chico revoltoso favorito de mamá! ¡Oh! ¿Extrañaste a mami, no es así? ¡Escucha, Burtonberger! ¡Tienes 10 minutos para devolverme a mis duendes o llamaré a la policía! No te preocupes, Nambi Doodle. Ese rufián no te volverá a robar nunca más. Me aseguraré de eso. ¿Tú eres un humano? ¿Quién, yo? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Soy el rey de los duendes! ¡Con gorro bueno, sin gorro malo! ¡Con gorro bueno, sin gorro malo! Compañeros duendes, tenemos que rescatar a Nambi Doodle. ¡Es hora de enfrentarse a los humanos! ¡Y a las palomas! ¡Y a los perros! ¡Levántense, mis hermanos! ¡Hoy, Bootsville! ¡Mañana, el mundo! ¡Tenemos que detener a esos duendes antes de que lastimen a alguien! ¡Lo sé! ¿Pero cómo? La jaula está cerrada y las llaves están allá abajo. ¡Nunca las alcanzaremos! ¡Ja! ¡Tú puedes alcanzarlas con la cola! Desataré tus garras, pero no hagas nada extraño. Solo toma esas llaves. Las tengo. Necesitarán una grúa para robarte ahora, Nambi Doodle. De hecho, haré botas de cemento para todos mis preciosos. ¡Oh, gruñidor! ¡Sálvame! ¡Hace cosquillas! ¡Chusa! ¡Burtonberger! ¿Dónde está Dennis con el apoyo aéreo? ¡Vamos, palomitas! ¡Síganme! ¡Con gorro bueno, sin gorro malo! ¡Deja de poner música rap en mi fonógrafo! ¡Sin gorro malo! ¡Con gorro bueno! ¡Dennis! ¡Lamento la demora! ¡Vamos por ellos! ¡Palomas! ¡Cada duende por su cuenta! ¡Ah!
tienes una lista completa de daños. Léela y llora. Lo sé. Nada de diversión hasta terminar con todo. Solo dime qué hacer primero. Primero, irás al depósito de duendes conmigo y trae la billetera de tu papá. Tienes que reemplazar un montón de duendes. Está el Capitán Namby Doodle, el señor Twiggy Winkle, el almirante Granadilla, el barón Bon Labios Besables, el archiduque Upsi Girasol, concejal Hey Hey, canciller Woo Woo. ¡Ah! ¡Cuidado! Muy gracioso. Pero me pregunto, ¿qué sucedió con esos malvados alfeñiques? ¡Con gorro bueno! ¡Sin gorro malo! Con ¡remen, poderosos guerreros duendes! ¡Encontraremos nuevas tierras que conquistar! Pronto, el mundo será nuestro. Y los humanos se inclinarán y temblarán ante el asombroso poder que son los... ¡Riachuelo abajo! Respuesta. Supongo que es extraterrestre, pero no consciente. Tal vez sea un arma biológica. ¿Seguro es del señor gato? ¡Ah! ¡Parece que sí! ¡Burtonberger! ¡Basta de alboroto! No oigo gritar a las malas hierbas cuando las arranco del césped. ¡Hola, Milly querida! ¿Cómo te encuentras hoy? Aburrida, 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 aburridamente aburrida. ¿Por qué no juegas a tomar el té con tu adorable gatito? Señor gato está jugando con Coop hoy. Bueno, tú y yo podemos encontrar algo emocionante que hacer. ¡Sí! Mi querida Milly, siempre me pareció que Bootsville estaba llena de aventuras cuando era una niña. Debe estar bromeando, señora Manson. Nunca sucede nada emocionante en este pequeño pueblo. ¿Nunca te conté de la vez que luché con Pie Grande? Sucedió aquí mismo. Alguien había estado robando ganado. Me enviaron para llevar el culpable a la justicia. Grandes sean sus pies. Nadie se resiste a la maniobra del aplastadedos Manson. Él decía que fue contratado y lo obligué a decir para quién trabajaba. Para el más malvado, cretino y perverso delincuente que haya enroscado un bigote. ¡Apestoso macapestoso! ¡Soy más bajo que ombligo de serpiente! ¿Pie Grande no es una historia inventada? A mí me pareció muy real, querida. ¡Oh! ¡Tu padre pagará por eso, Burtonberger! ¡Lo siento, vieja! ¡Señora Manson! ¡Ya! Claro que pelear con Pie Grande no fue más que un forcejeo menor. Tuve aventuras mucho más grandes cuando me convertí en la primera persona en escalar el Monte Bootsville. La montaña más alta, más fría, sin mencionar la más ventosa del mundo. Pero Monte Bootsville no es una montaña, es solo una colina. Bueno, ahora no lo es. Pero déjame contarte cómo esa montaña se convirtió en una colina. Todo comenzó cuando un ruin delincuente en roscabigotes intentó proclamar que él había sido el primero en escalar Monte Bootsville y no yo.
Y mi bigote también es mucho más grande que el tuyo. Eso realmente encendió mi enojo. Pensándolo bien, quizás deba quitarme el bigote. A veces una chica no conoce su propia fuerza. Estoy llena de recuerdos, Millie. ¡Claro! Es una buena forma de decirlo. Tienes suerte de crecer en Bootsville, Millie. No estarías tan cerca de la naturaleza en una gran ciudad. ¡Ah! ¡Lo tengo! Sea lo que sea, ¡lo atrapé, Dennis! ¡Ah! Claro que la madre naturaleza no siempre fue tan amigable. En aquel entonces, era la supervivencia del más apto y el más fuerte. Y también ayudaba si no sabías muy rico. Señora Manson, usted debió agotar todas las aventuras en Bootsville. Ya no queda ninguna para mí. Te diré qué, querida. Empacaremos un rico picnic para almorzar e iremos a buscar una nueva aventura. Solas tú y yo. ¡Lo tengo! ¡Todavía lo tengo! ¡Grandioso! Sea lo que sea. ¿Cómo nos deshacemos de eso? ¡Mucho mejor! ¿Quién sabe lo que espera a la vuelta de la esquina, cierto, señora Manson? Aguas más profundas, espero. Debí construir nuestra balsa un poco más arriba en el río. ¡Lo lanzaré al riachuelo! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Concéntrate, Dennis! La última vez que estuve en estas aguas, me persiguió un grupo de cocodrilos hambrientos. ¿Señor Gato? ¿Qué estás haciendo aquí? Mire, señora Manson, soy señor Gato y Dennis y... ¡Burtonberger! ¡Ay! ¡Dame un respiro! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Por qué quieren el nuevo juguete de señor Gato? ¿Un juguete? ¡Esto es divertido! ¡Ya no estoy aburrida, señora Manson! ¡Y estaré aún menos aburrida en unos segundos! ¿Ah? ¡Necesitarán esto! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en mitad de una aventura! ¿No será más bien de un desastre? Es lo mismo, hijito. No es una aventura hasta que sale terriblemente mal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo!
llegamos. Si eso quiere decir perdidos sin esperanza, sí, ya llegamos. ¿Perdidos? ¡Oh! Solo tomamos la ruta panorámica. Justo lo que dice mi papá cuando estamos perdidos sin esperanza, si mamá le dice que pregunte por la dirección. Tal vez trata de hacernos lo de Hansel y Gretel. Nos dejará bien lejos en el... ¿jardín? ¡Ah! Trata de no perderte mientras entras a tu casa, Colón. Buenas noches, señora Manson. Gracias por la maravillosa aventura aquí en mi jardín. Por nada, querida. Mañana te contaré de la vez que salvé al rey de Inglaterra de una bandada de pájaros todos rabiosos. La señora Manson tiene una imaginación muy vívida. Pero al menos ahora tiene una aventura que no fue totalmente inventada. ¿Cierto, señor gato? Oh, muy bien, lo tengo. Bootsville realmente es un pueblito aburrido. ¡La, la, 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 la!